¿Y cómo o cuáles son los programas que se están implementando o que se van a implementar? Hoy en día vamos a tocar lo que es el programa materno-infantil, ya que en la mayoría de las regiones y en la provincia de Buenos Aires se ha disminuido la mortalidad infantil, así que para nosotros es un tema clave, lactancia materna, lo que tenga que ver con la campaña IRAP, que son las infecciones respiratorias agudas bajas, que ahora ya dentro de poco empieza la contingencia. Obviamente tocamos también el tema de epidemiología, el tema ambiental, el tema de el programa de violencia de género, con las perspectivas y con los derechos, y el tema de la salud mental. Así que hoy, digamos, tenemos un día un poco agitado porque hay muchos temas, y bueno, lo bueno de esto es que han podido concurrir todos los secretarios de salud, que son los que generan las políticas que emana desde el ministerio y que acompañan todos los intendentes. ¿Y ya se han podido obtener algunos resultados, análisis de la implementación de estos programas? ¿Cómo se está desarrollando esto? Sí, los programas se evalúan a través de tasas o porcentajes, y obviamente hoy vamos a hacer una presentación en la cual tanto la provincia como la región sanitaria ha mejorado todos sus índices, y eso para nosotros es muy placentero. Bueno, y para nuestra ciudad me imagino que es muy importante, ¿no es cierto?, ser sede de este consejo en esta oportunidad. Sí, realmente es un placer recibir a los amigos del Ministerio y de la región sanitaria, en fin, y de todos los distritos que componen esta región. Es una jornada de análisis, de debate, de seguir trabajando, fortalecer este trabajo en red que se viene realizando en defensa y promoción de la salud pública. Así que, es una posibilidad más para nosotros, la tomamos como tal. Y en esta agenda de trabajo que es cotidiana, que es permanente, porque se interactúa todos los días de todos los años, este tipo de eventos, refuerza y compromete la decisión de, insisto, de trabajar en conjunto para una mejor calidad de vida de todos los bonaerenses. Recién se mencionaba de una ampliación en el hospital municipal. ¿Ya se sabe dónde se va a realizar, cómo, cuándo? Sí, hay dos aspectos. Uno es el tema de la incorporación, digamos, de camas a los efectos de la coparticipación provincial, es lo que se hacía mención, y otro también es un aspecto edilicio, que estamos terminando un proyecto para hacer consultorios externos, separado del actual complejo, si bien en el mismo predio, pero sobre la calle Chacabuco, independiente del hospital, para dejar el hospital lo actual edificado en el hospital para el tema emergencias y urgencias e internación. Bueno, realmente estamos muy contentos de que esto se logre. Es un elemento más que demuestra que hay un trabajo conjunto desde lo local y desde lo general. Y bueno, agradecer nuevamente al señor ministro, al doctor Quadrelli y al doctor Alan Verduc por esta ayuda y por este desvelo permanente para poder lograr en General Las Heras alcanzar los niveles óptimos que pretendemos desde hace muchos años y que despacito los vamos logrando.